¿cómo se formaron esta banda? Originalmente empezó porque, bueno, tenía otras bandas y empecé a buscar otro sonido. Y junto a la búsqueda de sonido necesitaba músicos también, porque no se puede hacer nada sin otras personas. Así que puse una ficha en la calle, así, súper básico. Lo pegué en diferentes partes, decía, se busca baterista. Salía un mono tocando batería con una batería súper chica y pegando era súper, así como un gorila. ¿Sí? Oye, ¿y por ahí tiene que ver con esto la propuesta de no tener vocalista? Quizá va por un lado de dejar que la música haga que hable por sí mismo, trate de explorar los sentimientos y las emociones de las personas solamente con la música, y como es música, el idioma es universal. Y a veces pensamos que mucha lírica, mucha voz, destruye un poco la melodía en sí de la música, no es que sea malo, pero a lo mejor nosotros elegimos el camino de la música, tratar de sonorizar o de transmitir o lo que nosotros sentimos a través de las cuerdas, o el mano a través de la batería, que es algo que tuvo, pero igual le da sentimiento, gustarlo. Eso yo creo que se debe un poco a la extrapolación de algunas personas de sus cosas. De repente la voz de alguien, dependiente del nivel, que es bueno, ¿no? Como que de repente distrae un poco, ¿sabes? Como que la gente se queda con lo que puede hacer el cantante. Si tiene una buena o una mala noche, ¿sabes? Como que de repente de eso depende el estilo de la banda, ¿sabes? Entonces, como igual es más personal la experiencia, pues. Desde cada uno te puede decir una cosa distinta, pero dentro del mismo margen. Discografía, producción que ustedes han sacado. Tenemos un primer demo que es Criatura, el que grabamos con Rubén. Uh-huh. Ese consta de 4 canciones, 5 canciones. 3 canciones, un demo. Después sacamos un single doble que tiene 2 canciones. Y las otras canciones que tenemos, por ejemplo, en otras redes como SoundCloud, son grabaciones como más, por ejemplo, Criatura, o sea, Monstruo Marino, se ha grabado como de manera más. Así con un artesanal, pues. Claro. Pero ese es como el registro más. Ahora vamos a trabajar en otro proyecto como grabado. Lo que tiene que hacer. Entonces, estamos a la vuelta. Aunque se fue. Sí. Decimos a respirar. Aún no me suelten esa información. Todavía hay tiempo y hay que preparar estas cosas todavía. Sí. Así que viene el. Bacán. Y todo el. Ahí la voz de la experiencia, ¿viste? Sí. El viejo sabio. 2-0, 3-0. Que ver si lo hago. Varios estilos juntos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que son varios caminos que siguen la banda. Por ejemplo, siempre esto hemos estado, nos hemos ligado como un sonido como stoner, pero hemos llevado a otros pasos, como a otros caminos, como ya un poco más progresivo, bajarlo un poco más el snoop, meterle un poco más de rock psicodélico, mezclar un poco el ritmo y sin perder la densidad y la potencia que tiene. Alguien me trataba de explicar lo que sentía con Criatura y me decía, es denso, es oscuro, pero no es oscuro, pero tiene un peso, pero no es un peso, y como que trataba de definir. Y decía, yo quiero saber de dónde, cómo se inspiran, de dónde sale ese como sello de Criatura. Que venimos de 3 barrios musicales diferentes, por así decirlo. Mario, ¿qué escuchabas tú en tu adolescencia? Esa música de los 80. Todavía. Imagínate. Pero con cassette todavía. La radio Murro se lo pegó a todos. Y el Herman Grange, yo escuché punk. Claro. Sí.
sucedió. Conoce de todo, sí. Pero en todo caso, igual bien, porque por ejemplo, lo que me dijiste tú de tu amiga, realmente la gente puede decir mejor qué es criatura. Sí, hay cosas que uno ni siquiera imaginaba. Hoy ustedes son como siniestros. No, pero claro, no, no, eso es lo que quiero comunicar, porque me decían, no es que sean oscuras, así como una banda de death, no, sí, pero tienen un como... Sí, pues todo a través de la música, mediante la música es la que provoca ese estado, digamos, ¿cachai? Más que poner cara malo, ¿no? Claro. No puedo poner cara malo. Es muy bueno. Me río, hermano. Gracias a todos los que nos vieron, a todas y todes. Un saludo y nos vemos en la próxima.